sombrero calentano que lo porta con estilo. Mi nombre es Pedro Cortés Carlos. Estamos en la casa del sombrero. Alejandro, Fierros, Alonso, y estamos trabajando en la casa del sombrero. Por la misma necesidad que uno es pobre y está atendido hacemos la costura, pues, sombrero de estilla, hecho a mano. Y fue el señor que me enseñó mi tío. Y de allí seguí haciendo. Y ya tengo mi edad y sigo haciendo sombreros. 2, 3 sombreros hice yo. Y los demás mi hija, que ella también ya le enseña a coser. Ya hace sombreros igual que nosotros. Delgados, anchos, de 40, de 50, de 60 vueltas, allá lo hace mi hija, porque yo ya le enseñé también. En primera hacemos este que nosotros llamamos el iscli. Lo torcemos aquí en la pierna. Este es hecho de maguey, y entonces lo torcemos para que podamos aquí coserlo, el sombrero con el mismo le hicimos iscli. Ajá, y con ese ahora sí se hace el comienzo, como aquí, primero, y se sigue las vueltas, como yo ahorita que estoy haciendo. Y ya va creciendo, ya que llega el plato, se mide en un molde que tenemos de palo, y se mide, y ya que está, se quiebra, se va para abajo, para hacer forma, como esa es la copa que le hacemos. Y ahora sí, de ahí se para y se mete otras 2 trenzas. Ya se para la copa, le decimos que parada la copa. Ya está para la forma de la copa. Ahora sí, la falda, que nosotros le decimos la falda. Ajá, eso. Llevan 2 trenzas. Ajá, nosotros le decimos la falda y está, pues, que se llama la falda, nosotros le decimos, y de ahí sigue, ya que se van 2 trenzas, una arriba y otra abajo. Ajá, nosotros le decimos forro, y esta es aquí en estos son detres, que se le llamamos, detres este, y ahí allá en la falda van 2 trenzas estas, trenzas como estas, sí. Van 2. Uh-huh. Ahí están ahí son como los huevos crudos, es lo que es la trenza. Natural la trenza. Ahí no están normados, están normados estos porque ya están. La plancha no la tenemos nosotros. No tenemos la plancha. Las mandamos a planchar, por ejemplo. Los sombreros yo rematé ayer. Por ejemplo, este es de plata. Lo quieren de plata. Y ahora ya no es como antes, nada más los ojillos y la plata, son los ojillos es de plata. Y así lo quiso el cliente. No es como el que tengo yo. Eres nomás se arregla la plancha y lo hacen los ojillos. Este es especial porque el sombrero ya lleva ojillos de plata, así lo quiso el cliente. Y lo que hizo natural, lo que es la trenza, ahí donde los planchas se ponen los ojillos, y este no, los ojillos de plata los pone mi hija en otro lado, porque estos ya pues que son especiales con los ojillos de plata, y hay de oro también, y oro bañado. Y cuando ya piden de o sea, además ya es... Iguana, han pedido, otro sombrerito de oro, estima, pero normalmente nosotros nos han pedido el que es el ojillo de oro o de plata, y a veces pues, nos piden de 14 a los 10 quilates, ya depende de también yo de mi cliente que me surte el oro, pues ya el precio. Por ejemplo, el que más es comercial es el de 60 vueltas, el de 60 vueltas, su costo nosotros lo damos como 9,000 pesos. Más el costo de lo que es el oro, que es de 7,000 pesos. Serían entonces 16 libras, ¿no? De 70, 60. Aquí en el pueblo manejan hasta 150.
150 cosas. Que la gente conozca la parte de que un sombrero no se hace en 2-3 días. Entonces, para la casa del sombrero se necesita, necesitamos que sea artesanalmente, que todo salga de la casa, tanto las trenzas como el material. Entonces, pues un sombrero de 100 pesos no lo puedo hacer en 2 meses o en 3 meses, es imposible, entonces tarda bastante tiempo. Por ello lo comercial pues es el sombrero pues, de 60 vueltas. Mi mamá en hacer una trenza de 60 vueltas se tarda de 1 mes a 1 mes, completo. Desde la copa, que nosotros le llamamos la copa, hasta la falda. Y este, pues entonces se tarda mucho. Y la otra parte que va atrás, con nuestros hijos, que son las, nuestros mismos artesanos que nos surten a nosotros, a la casa, pues ya también compramos. Pero el sombrero 100% artesanal, este, pues sí, dura bastante tiempo, entre dos, yo creo que 3 meses a 2 meses y medio, es una cosa. Pero que se haga todo, ¿sí? Pero este, normalmente nosotros tratamos de que el día de las cosas sea de aquí de casa, el sombrero pues salga más fino, más menos pesado. Normalmente yo les explico a mis clientes, mira, el material pasa por varios artesanos, nada más soy yo. Entonces la palma, compramos ahí en Tlapehuala, se compra la palma, se realiza lo que es el proceso del ripeado y posteriormente se trenza. Posteriormente de ahí pues la astilla es otro artesano, nosotros somos otros artesanos, la persona que hace lo que es la ensamblación del sombrero, porque nosotros lo realizamos crudo, es otra persona. Entonces pasan varias personas por nuestro sombrero calentano artesanal, no nada más pues somos nosotros. La demanda de muchos sombreros, pues recurrimos a lo que es este, pues al revendedor que nos tiene que comprar. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos 4 o 5 sombreros y pues tenemos que venderlos para sí mismos, sacar para nuestros materiales, todo lo que es materia prima. Entonces, yo creo que el exceso o la demanda de muchos sombreros hace que nosotros revendemos a los revendedores, pues. Entonces, si la gente se diera cuenta que en realidad un sombrero es complicado, pero no es como tan caro como lo hacen los revendedores. Entonces, no es tan caro. Simplemente, pues, que pues, desafortunadamente, o no sé qué nos hace falta, que no nos apoya para nosotros poder estar en diferentes lugares y poder pues enseñarles que de verdad es costoso lo que es laborioso el hecho de ser un sombrero. Me parece que la demanda es de exceso de sombreros, pues mucha gente en mi pueblo se dedica a hacer eso. Pues no nada más yo, tenemos varias personas que se dedican a hacer eso. Pues yo creo que nos hace falta que el gobierno nos apoye en cuestión de que nos dé más marketing, nos dé más apoyos para poder nosotros, no sé, viajar a otros lugares, porque a nivel, por ejemplo, yo a nivel mundial he exportado a Estados Unidos, he exportado. Entonces, nos hace falta, yo creo que eso, que nos apoyen a nosotros como artesanos, porque de repente apoyan a gente que no es como tal artesana, o sea, sí es toda esa situación. Me gustaría estar a nivel mundial, en otros países, que vean la artesanía que manejamos. Normalmente se hacía siempre el de 60 vueltas, y lo llevamos a revender. Siempre ha sido el de 60 vueltas, el comercial. Pero ya ahorita con todo esto, gracias a Dios, la demanda que de nuestros clientes hemos podido hacer diferentes tipos de sombrero. Ahí les muestro el sombrero chino, el sombrero el playero, puede ser un cordobés, puede ser un indiana, puede ser una tejana. Entonces ya nos están pidiendo otro tipo. O sea, ya la gente se está interesando por este tipo de sombrero. Se inició pues hace ratito ya. Iniciaron con los huaraches. Iniciamos con huaraches. El huarache se empezó a hacer de palma, cinturones de palma. Entonces nosotros si nos llegan a pedir, es nada más por pedido, porque también si se da cuenta de mucho material y sin ningún, ahora sin ningún monetario, porque no, todo nuestro material está ahí. No podemos hacer tantas cosas para poder también nosotros trabajar en diferentes cosas. Necesitamos sacar esas cosas
para que vamos a comprar material. Entonces, por pedido lo voy haciendo guarache, el cinturón o X cosas. Ajá, sí nos hemos arriesgado a hacer otro tipo de tejido y para pues, que la gente conozca. O normalmente el cliente pide, luego, no sé, hace un mes me pidieron un español. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes realizar? No, sí, claro, mira, lo podemos hacer de esta forma, ¿te gusta? ¿Te parece? O sea, el cliente te va adaptando, te va diciendo, mira, quiero un indiana, quiero un cordobés, ¿te lo puedes hacer? Claro, o sea, se facilita en hacerlo. No es la misma horma que este, no es la misma cocido que este, porque está más grande el plato, más grande la bajada, y la falda la quieren a veces más corta. No es el mismo este, como la misma molde que hacemos con un sombrero calentano normal, debe ser diferente. Entonces lo hacemos diferentes y así poco a poco se van. Más que nada el cliente es el que nos pide su propio estilo. Un sombrero calentano se tarda solamente en la elaboración de 20 a 25 días, de 60 vueltas, que es el comercial, como te digo. Pero si el cliente me dice, no, pues yo lo quiero ya, es imposible hacerte un sombrero de 60 vueltas en 1, 2, 3 días, es algo imposible. Entonces yo a los clientes les explico, mire, tenemos pues iniciando un sombrero de 60 vueltas, por ejemplo este de 60 vueltas, lo tenemos iniciando y se va a terminar en tanta fecha, lo quiere, lo desea. Sí, claro, mira, el proceso es así. Usted me da un 50% ahorita y el 50% cuando yo ya le envío la guía y le envío todo ya a la cafetería, lo ve usted, le tomo fotos y se le envía. Sí, siempre ha llegado bien a su destino, gracias a Dios. Yo la verdad no conocía a este chico increíble, además un gran diseñador. Yo no lo conocía cuando me lo presentaron y se dio la oportunidad, pues me explicó, mira esto, pues no, prácticamente no vamos a tener pues ningún beneficio, ni tú ni yo, pero el marketing y te avientas. Y yo dije, pues sí, me aviento a conocer diferentes cosas. La gente está cohibida en que no voy a tener una ganancia, no voy a tener esto, no voy a poder sacar lo que me invertí, no voy a poder, y así pasó. Lo hice, invertí y de poco tiempo, no tardó mucho, yo creo que unas 15, 20 días. Mi primer cliente, y vamos, y desde ahí empezamos. Manejamos bien la calidad, no manejamos calidades pues bajas. Cuando tienes este tipo de páginas o este tipo de ambiente, tú tratas de dar lo mejor para tu cliente. Entonces, de ahí ese chico aprendí bastante. Él, su calidad es increíble, su calidad, todo es increíble. De verdad, mis respetos para el chico. Dicen por aquí mismas personas del pueblo, ustedes compran bien caro y ustedes no saben comprar, pero la calidad que compran, ellos ya tienen experiencia. No compro cualquier cosa, ellos tienen experiencia, ¿no? Está así, está no, está así, está no. Igual así, como el mismo Paco me comentó, ¿no? Yo no puedo meter cualquier calidad para una presentación grande, voy a meter la mejor calidad para una presentación grande. Y es lo mismo que ellos hacen, desde hace tiempo, ellos han hecho eso. Yo te digo, yo me enseñé hace un año y medio a hacer un sombrero, no tengo mucho tiempo, pero también igual trato de meterlo lo mejor para dar una buena calidad, para que el cliente regrese. ¿Y qué crees que sí regresa? Sí regresa. No importa. Y es lo más importante. Pues yo pienso que ahí no nomás yo concursé, concursaron muchos. Y pienso que los jurados, ellos son los que... Pero llevar lo mejor. Ajá, yo llevé lo mejor, ahí está, lo está viendo. Llevé lo mejor para que el jurado se fijó que pues era... O sea, se esmeró pues para hacerlo. Porque no nomás me van a premiar nada más por... Uno porque le echa uno ganas y uno ya está grande, pues. Ah, yo digo pues... Uno ya está grande. Que porque yo ya estoy... Esta cinta que estoy haciendo que gané es para de 80. Y ya pocas, ¿no? Y pocas personas ya están grandes y no lo hacen todavía. Ya no lo hacen, ya no pueden. Yo todavía puedo, pues también digo, porque lo hago. Y con ese concursé, y sí, también gané, pero son trenzas que uno se esmera para hacerlo, pues también. Sí, pues yo le hago la lucha también de ser lo mejor, porque yo ya tengo mi edad, 70 años, y no cualquiera 70 años va a ser sombrero de esos.
En primera, hacer lo mejor, o sea, echarle trenza, pues lo más delgado que se, que lo, se puede. Y la copa, pues también, es la delgada. Ajá. Y aquí es lo mejor que le hacemos la de encima. Por eso el sombrero se ve remolido, bonito, pues. Y eso es lo que yo traté de hacerlo, pues lo mejor y ponerle la puntada lo más cerquita que se pueda, porque hay unos que cosen con la puntada de arriba muy grande. Y yo pienso que los jurados, yo pienso que eso es lo que se evaluaron a mi edad, que dicen, no, pues todavía está señor y cuece bien todavía. Yo de estos sombreros saqué mis pies para adelante. Nos quedamos ahora sí con ganas de seguirle. ¿Está la vez? Bueno, pues sí, ellos se terminan, se casan, se van y nosotros nos quedamos a trabajar de nuevo. No, mientras podemos, vamos a seguir trabajando. El tabú de aquí del pueblo es que las mujeres no lo podíamos hacer, las mujeres estaban dedicadas a hacer lo que es la trenza. Siempre fue el tabú de siempre. Entonces me decía, ¿cuándo vamos a nosotras? Mi inquietud, siempre soy bien inquieta. Y digo, bueno, entonces, ¿cuándo lo voy a hacer yo? ¿Cuándo lo voy a empezar a hacer? Hay una señora de aquí del pueblo que tiene, yo creo que unos 60 años, que también lo hace. ¿La mamá? Ajá. Perdón, unos 80 también. Unos 80. Una mujer, y de ahí me inspiró esa señora. Dije, bueno, esa señora tiene 80 años y yo que estoy joven no lo puedo hacer. A veces me inquieta y a veces me sorprende cada día más, porque pues, imagina 70 años y estar cosiendo, 68 años y estar trenzando y trenza delgada. Es para mirar. Y espero yo llegar a esa edad y poder enseñarle a mis descendientes y... También nosotros como padres queremos que también ellos siguieran la tradición, pero algunos que ya, ahora sí, una parte no, pero sí, ya ellas dos que se enseñaron a coser, a hacerlo, el sombrero. Pues yo, de mi parte, yo así como está este, yo así me gusta. Y hay muchos que les gusta de lado. Ajá, hay unos que y el sombrero así lo hacen así. Lo doblan bien. Y hay unos que los ponen así. Y hay otros que lo ponen así, sino así clavado. Pero yo en mi ver, pues pienso que es así, es lo mejor así, cada vista, como que así, ¿no? Pero hay muchos que sí le hacen. Pues sí, así lo lucen. Hay muchos que yo he visto que andan en sus caballos y así chuecos, sus caballos. Uh-huh. Así anda con el sombrero. Y hay otros, ¿no?, que los traen bien. Y aquí, esta toradera, lo toran así. Uh-huh. Sí, para que el aire no lo huele. Compramos la Ay. Y luego la ripiamos. Esa es otra. Todavía está ya está ripiada, nos faltan estas hojitas. La compramos, la ripiamos. Ya que está ripiada, la quitamos de aquí. Y aquí, como eres una palma. Aquí ya está ripiada la palma para una trenza entera. Y esa está ripiada, pero ya no le decimos, la vamos a despegar y la despegamos el ripio y hacemos el manojo como es. Y ya que está el manojo, ya empezamos a pensar, ya como de esta ya lo estoy haciendo, pero estoy terminando. Este ya no los tengo y ya se va a acabar y ya voy a terminar esta trenza y hacer otra, pues. Y así a veces la ripiamos toda la palma para que ya no nos entretengamos, pues ya no vayamos a puro tejer. Él cuando se pone lo hace en 2 semanas, pero nosotros en 2 semanas no hacemos la trenza. Nosotros lo hacemos como en 1 mes, por eso nosotros nos aventajamos más. Y eso que le acude. Y ese que nos ponemos, nos ponemos pues con ganas. Nomás comemos y de nuevo sentarnos de nuevo, y si no, no... No acude, pues, porque está como una tejidita, no avanza nada. De día y de noche. Sí, nos hacemos 4 brazadas, 3 brazadas, le hacemos brazadas estas, pues. Aquí son brazadas. Hacemos 4, hacemos 3, nos hacemos todo el día. 3 o 4 y ya. Le dimos todo el día, toda la noche.
Y hasta el otro día de nuevo. Y esa trenza es con la que ganó ella el primer lugar también. Sí, también está la misma nomás. Con esa ganó pues ella también. Ganamos los dos. El completo pues. Ubicados en la en Molita Guerrero, en la calle Benito Juárez, número 27. Los teléfonos 732-103-7503. En la página de Facebook estamos como La Casa del Sombrero y en Instagram estamos como Rosa María, Bajo Fierros o La Casa del Sombrero. Realizamos envíos desde nacionales a internacionales. Puede ser con ojos de plata, ojos de oro o bañados en oro también. Puede ser personalizado, puede ser ahora sí que como el cliente lo desea, o puede ser algún tipo de sombrero que el cliente lo decida parezca y lo realizamos. Los invitamos a que nos, ahora sí que nos visiten a la casa para que reconozcan toda la calidad que manejamos en el sombrero artesanal. Estamos ubicados en Morenita, municipio de Tlapehuala, para también checar lo que es la calidad que manejamos y cómo se tarda en realizar un solo sombrero. A la noche o mañana no podemos hacer un solo sombrero. También conocer los precios que también manejamos. Es muy importante saber los precios y por qué el sombrero. O sea, no es muy poco el trabajo, es muy laborioso. Entonces, y manejamos también por. También me manejamos, si ustedes quieren dos, tres sombreros, pues ya bajamos del costo, pero si quieren pues uno solo, pues ya varía el costo. Depende de qué tipo de sombrero guste. Y también para que lo conozcan, que de verdad nosotros somos los artesanos 100%. Hay otras personas pues que lo revenden. Entonces, quiero que nos conozcan como artesanos.